deep breath. Ain't gonna sweat for ya. Ain't gonna sigh for ya. Empezado entonces el último diagnóstico de la semana. Mi nombre es Pedro Paulín, te voy a estar acompañando hasta la hora del pase, haciendo este comentario de lo que va a pasar, de lo que pasó ayer. Un viernes bastante particular. Ahora hace un ratito habló Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes, que es lo que viene haciendo en los últimos años. No contacto con la prensa y todo vía redes sociales. Me parece que es inteligente para su estrategia comunicacional. Bueno, acuérdate que el diagnóstico no se escucha, también se ve, ¿eh? Lo ves en @comedios1220, en Instagram, tanto como en Twitter, como en Ecomedios Live, en Facebook y en YouTube y TikTok. Bueno, a ver, vamos al hueso porque hoy es un viernes de cine. Vino Francisco Colombati que nos va a contar un poco su último laburo. Vamos a charlar de cine, de lo que lo mueve, de lo que lo inspira, de cómo ve el cine nacional, de lo que ve del mundo, si hay algo que lo tenga entusiasmado de cara a lo que viene, en qué momento de la producción argentina estamos. Bueno, no sé, tenemos una serie de cosas como para poder aprender un poquito de lo que nos va a contar Francisco. A ver, antes de ir a la charla con él, yo cuando ayer veía lo que pasaba en el obelisco, pensaba en algunas cosas concretas que te quiero contar. Hay un problema que es que son los problemas de la gente bien. La gente bien es muy educada, ¿viste? Que la gente bien no se separa, por ejemplo. Capaz no se saluda 30 años con su mujer, pero no se separan y comparten las fiestas. Y la gente bien en general no levanta la voz. Y la gente bien no se agarra piñas. La gente bien tiene buenas costumbres. En general le molesta el que dirán. Entonces nunca la gente bien se permitiría que lo tilden de violento o de antidemocrático. Y yo creo que ayer la gente bien tuvo ese problema en la política. Ayer era un día en el cual esta política eunuca que tiene la Argentina tenía que demostrar que había un poco de sangre o un poco de cojones a la hora de tomar determinadas decisiones. Entonces, por ejemplo, en la coalición gobernante, que no son gente bien, dijeron: nosotros estamos en contra. Entonces, no estamos dispuestos a votar esto que impulsa incluso mi propio gobierno. ¿Sabes qué? No te lo voto, flaco. Chau, yo me abro. Entonces, el presidente dijo blanco y su propia vicepresidenta y el hijo de la vicepresidenta renunció a la banca de diputados, dijo estoy en contra de este acuerdo, publicó una carta y rompió. Chau, se acabó el frente de todos. Ok, macanudo. Gente no bien, ¿no? Sin buenos modales. Bueno. Entonces el gobierno fue a buscar a la gente bien para que sabe la ropa. Y ahí tuvieron el problema. Yo hablé con algunos dirigentes que me decían pero nosotros tenemos que aportar gobernabilidad. Tenemos que aportar calidad institucional. No podemos dejar todo a la deriva. No podemos permitir un default. Hay que cuidar las formas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué hay que cuidar las formas? ¿Vos te imaginás a la Cámpora cuidando la calidad institucional si Macri tenía un problema financiero? ¿Vos qué pensás que haría Cristina si Macri necesita los votos K para evitar un desastre económico?
Y por otro lado, te pregunto, ¿qué es un desastre económico en este contexto? Si yo tengo una pobreza comprobada en el sector adolescente 0-14 en el conurbano del 72%, que si a esa cuenta añadís la resta de todos los chicos de barrio cerrado, te da una pobreza del 80-83. ¿Qué es un desastre? ¿87? ¿91? ¿100? Ahora tenés 80. Cuidemos las formas. Si vos analizás el discurso de Spert, ayer dijo, no, porque si vos sacás la guita falopa de las reservas y el swap con China, que también es otra falopa que nunca va a servir para nada, pero bueno, nos permite dormir 8 horas, tenías la guita, te entraban a 5.000 palos, liquida el campo, llegabas. Entonces, el único argumento de Juntos por el Cambio era, yo no puedo permitir un default. Entonces, le dice a Cristina, deja, vos rompe que yo te cuido. Eso es lo que hace la gente bien. ¿Pero por qué? Porque la gente bien nunca podría permitir que los tilden antidemocráticos. Porque entonces dejarían de ser gente bien. Y entonces en Tabac ya te mirarían como diciendo, ahí llegó el negro, ¿no? Llegó el antidemocrático, se está por separar. Entonces la gente bien ayer demostró que es gente bien. Pero la gente bien es verde. No tiene cojones, no tiene sangre. Entonces vos tenés un país que te pide a gritos determinación y nosotros cuidamos las formas. Somos republicanos. Nos morimos si alguien nos tilda de antidemocráticos. Cuando te preguntes por qué Milei lo único que hace es crecer de forma sostenida, anda a YouTube, pon Milei Congreso FMI y escúchalo. Yo no lo voté, ni lo votaría. Pero si vos no entendés por qué crece, mirá los videos de Milei. Dice, váyanse a la mierda con este contrato del Fondo Monetario, que es entreguista y apunta únicamente a destruir el sector privado, flaco. Que lo pague la política. ¿Pero qué te dice Milei? Echen a todos los asesores, achiquen los ministerios, terminen con las direcciones falopa, cierren la Secretaría de Cosas. Entonces la política no se siente cómoda con ese discurso. Yo hablé con varios halcones del PRO. Este sapo se lo tragaron. No se van a tragar 2-3 sapos más, ¿eh? Si la tibieza se queda a vivir en Cambiemos, Cambiemos no llega entero a fin de año. Pero eso te lo juro. Te lo aseguro, eso va a suceder. Y como corolario de eso, sin extenderme porque hoy lo importante es aprender de cine, me quedo con lo que pasa en la calle. ¿Cuál es el problema de reprimir? ¿Qué es reprimir? Hoy escuchaba a Sebastián Romero en Radio Mitre con Feynman, más conocido como el gordo del mortero para toda la Argentina. Que es un convenio de la CIDE, ¿no? Imagínate que vos te afanás un jabón en día de descuento y te encuentran en Ottawa en 40 minutos. Este flaco que no hace sinapsis los martes de agosto no lo encuentra ni Bin Laden, ¿viste? Todo arreglado, ¿no? Todo negocio de la política. Y el tipo decía, nosotros defendemos las luchas. No sé de qué lucha habla, pero no importa. Las luchas. Entonces vos decís, pero ¿cuál es el problema de anunciar que no se puede acortar la calle y reprimir, es decir, desalojar, es decir, impedir que estos tipos causen de nuevo 10 palos? 10 palos de gasto. Digo, ¿por qué los porteños? Porque a mí Horacio no me va a preguntar si me parece bien pagarlo. A mí Horacio me va a volver a aumentar el ABL para cubrir los cordones que arranca el gordo mortero. Vamos a darle un consejo, Horacio. Vas a perder la ciudad. La vas a perder. Si vos querés ser presidente de un partido político que se encarga de hacer los deberes que Cristina no quiere hacer, le pone la otra mejilla a Máximo Kirchner, le hace los deberes a Sergio Massa, pero quiere ser presidente por la nueva política, tenés un problema, flaco. Tenés un problema. La sociedad te pide determinación y vos hacés los deberes del kirchnerismo y barrés la vereda del Partido Obrero. Tenés un problema, flaco. Con tipos que siguen debatiendo a Ho Chi Minh, ¿viste? Que tienen un problema neurológico. Todo el mundo habla de la revolución cripto y el gordo mortero debate la caída del muro de Berlín, ¿viste? Y nosotros por la duda le costeamos la fiesta al gordo mortero. ¿Viste? Es un país que está suicidado. Pero uno de esos que gobiernan quiere ser parte de la solución, que es el debate que tiene la Argentina por delante. ¿Solución o problema?
Los outsiders crecen, los marginales crecen de forma exponencial. Milei, expert, pero Milei. Y te dicen, esto es una mierda, che, hay que dar vuelta a la página. ¿Por qué? Por A, B, C, todos doctores, dos carreras grado, tres posgrado, laburo en el privado, son millonarios, se hicieron ricos de abajo. Esos tipos son los que quieren la sociedad. No los tipos que hace 30 años que ostentan cargos públicos, te dicen, juntos, con el vecino, todes. No, flaco, no va más eso. 17.000 palos tiene de presupuesto el Ministerio de Gómez Alcorta. Asesinan una mujer cada 27 horas y media. Entonces agrandamos el Estado y aumentan las muertes. Esa es la lógica de la Argentina. A más Estado, menos eficiencia. Y de repente te aparecen 20 locos diciendo esto no da para más, hay que dar vuelta a la página. Entonces, pues la Argentina se encuentra con una clase dirigente que se pone a la par de eso, de esa nueva agenda, o se sigue postergando. Tú te caes más aislada. ¿Qué es lo que le va a pasar al gobierno de la ciudad? Si la Reta permite que rompan la ciudad 30, 40 veces más, va a perder la ciudad. Y la va a ganar el ala dura del PRO, o te la va a ganar el sobrino de Milei. Ramiro Marra, este del Rasta, que hace no sé qué cosa con las acciones. Te la va a ganar Yamil Santoro. Te la va a ganar cualquier tipo que diga lo que la gente verdaderamente está hastiada, harta. 9 y 18 de la mañana. Es un viernes hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Hacen 18 grados de sensación térmica. Ya vamos a charlar con Franco Lombatti de cara a lo que va a ser un análisis del cine y lo que viene. Y ya vas a empezar a ver su último laburo en vivo, en ecomedios.com, de la mano de Javi Martínez, que es la única persona que permite que este programa esté al aire. 4325-1220 son nuestra vía de comunicación, junto con todas las redes sociales que te dije anteriormente. 9 y 19 de la mañana. Entonces, Javi, llévatelo. Y volvemos para charlar de cine con Francisco Colombati. Dale. For the gods they made.
Bueno, hoy 22 en la mañana, vamos a empezar a recorrer este viernes de cine. Mi idea, obviamente, es que en el diagnóstico toquemos diferentes temas, pero los viernes van a ser libres para el cine, buen vino, el humo, los buenos libros, la vida, la escritura. Vamos a salir un poquito de tanta cosa fea y pensar en cosas lindas. Fran, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, Pedro, muchas gracias. ¿Contento? Por invitarme. Muy contento con la salida del corto que se hizo esperar. ¿Cómo se llama? Se llama El concepto de las relaciones, el concepto de propiedad de las relaciones. Ok. En realidad el título salió en inglés porque venía de una entrevista que le hicieron a John Lennon hace mucho tiempo. Uh-huh. The Property Concept of Relationships. Pero bueno, obviamente habiendo filmado acá con actores argentinos, el título sí tuvo esa traducción. Pero originalmente ese concepto de la propiedad de las relaciones es como sale de una entrevista con John Lennon. Ok. Antes de meternos puntualmente en tu laburo y en el corto y en lo que ves del cine hoy, ¿qué te pasa cuando ves esto ayer? Yo recién hacía una editorial política y vos no tenés nada que ver con la política. No, pero sos un argentino que vive en Argentina y te pasan cosas. ¿Qué, la ves muy de afuera? Cuando ves, supongo que como director de cine, cuando ves una escena de 50.000 tipos corriendo con piedras y cascotes y el Congreso de la Nación y la cosa. No, eso es ni hablar. Son imágenes que... Fuertes. Son muy cinematográficas, sin duda. El problema es que uno que las piensa desde el lado del cine y las imagina con una cosa más poética. Obvio, claro. Y más romántica, claro. Verlo real es muy fuerte. Bájate un poquito el micrófono, que te quedó medio. Ahí está. Ayer a la noche hablaba con Steffi, con mi novia, viendo las imágenes y sí, claramente, yo lo veo de afuera, no tengo ni el poder de análisis ni todo el trasfondo político que vos conocés y por qué se pueden hacer esas cosas. Lo único que me salen son preguntas. Claro, sí, es por inquietudes, te despierta cosas. Me despierta preguntas y decir, trato de ir para atrás. Obvio. La verdad es que sin entender mucho qué pasa, obviamente... no puedo dejar de que me afecte y que obvio. Ahora, es inevitable, pero... Vos con tu formación, por ejemplo, sabés que el cine es parte de la política. En la posguerra sí. Nace Rocky. No. El ruso era el malo, el negro americano era el bueno. Digo, la política del cine es tan... Pero ahora con esta coyuntura mundial de Ucrania. De la invasión de Rusia a Ucrania... los rusos tienen una influencia en la historia del cine, pero suprema. El concepto del montaje, de la edición, como eso la vemos hoy... El acorazado de Potemkin, la primera película, ¿no? Sí, o sea, más allá de la primera, del primer largometraje o de un hito cinematográfico, hay conceptos que son incluso más basales, que tienen que ver con las películas como hoy las concebimos, que nosotros en la cabeza, no sé... Cortar de un tipo que va corriendo a un tipo sentado en su casa, obvio. En tu cabeza ya lo editaste y decís, ah, él fue corriendo, subió y todo, pero todo eso del medio no me importa, yo lo edito en mi cabeza. Obvio. Ese concepto no existía. Las primeras películas eran el primer registro cinematográfico, gente saliendo de una fábrica caminando, claro. Claro. De repente una máquina que te filma. Y que registra una imagen en movimiento, que es una locura. Es como, ah, dale, muévanse. Obvio. Entonces voy a mostrar un movimiento continuo. Y de repente hay un tipo, o varios, que piensan, che, la cabeza del ser humano puede pensar de otra manera, no es solamente lineal. No es lineal. Podemos completar... el concepto de edición, sí, es una locura. Que obviamente vas a conceptos ya psicológicos, la teoría de la forma y cosas claro. Que completar una parte, pero son... Todas cosas que vienen adentro de la mente del ser humano, pero hay alguien que las tiene que agarrar y decir, ah, mirá si llevo esto acá. Mirá si empezamos a incorporar cosas de la narración escrita en la imagen. Entonces, claro, los rusos, por ejemplo, son una usina de ideas impresionantes, de lentes, de obvio. Maquinaria, mirá. Todo a disposición de la política, obvio. Obviamente, ¿no? Obvio, de hecho, probablemente este conflicto con Ucrania... genera una nueva corriente de impulso, de producción, seguro, de arte, seguro. Así como fue la Belle Époque o como fueron cualquier...
El mayo francés también generó expresiones artísticas nuevas, el psicoanálisis y los freudianos se meten en el arte y en los cuadros y en el cine de acuerdo a la política. Digo, ni hablar, la época dorada, la época dorada de Hollywood es en los años 50. Okay. Es posguerra. Claro. Florece todo, nada, como sabemos, ¿no? Después de un de momentos de angustia, obvio, de destrucción, obvio. Florecen las cosas. Siempre está el arte ahí, ¿no? Para cuidarnos. Y sí, y viste, también cuando hacías la editorial pensaba como qué tiene que ver ahora hablar de cine, ¿no? En un contexto que está tan complicado en el país y en el mundo. Y hay algo interesante del arte en general, el cine en particular, que es a mí el que más me gusta, pero esta idea de no escapar de estos problemas con entretenimiento, como es lo que propone lo que se dice el pochoclo, ¿viste? Sí, obvio. Apagá el cerebro y relájate. Y relájate, y vamos a ver gente bailando y puteándose en vivo y esas cosas. Es interesante que hay una especie de escape, pero que no es apagar la cabeza y quedar tonto viendo algo, sino dejar en funcionamiento la cabeza y que surjan otras preguntas. Okay. Que puede ser a partir de una película muy comprometida políticamente o que toque un tema de actualidad, o puede ser una película que no tenga nada que ver. Y eso que nos active y nos haga hacer preguntas, ¿viste? Entonces... Ahora, cuando yo veo tu laburo, ¿le podemos poner algún nombre al corto? Porque es medio largo. ¿Ustedes le dicen algo entre ustedes? ¿Cómo? En realidad El Dedo se llamó. El Dedo. Era obviamente nunca le íbamos a poner ese título porque develaba el final. Claro. Lo que tiene es que el título también lo dejamos con esa complejidad y ese largo y esa cosa medio extraña porque nunca fue concebido como un cortometraje tradicional. No fue, escribimos un guión, lo presentamos, como suele pasar en el sistema de cine, por ejemplo, acá, que es como, bueno, uno escribe un guión, lo presenta. Ahí lo estamos viendo, con la gente de Papaya y Landia surge el laburo. Exacto, nos llama una productora, una productora de Europa, una productora, o sea... Capos. Polonia, una productora de Varsovia, que nos llama y nos dice, che... Estamos agarrando directores por el mundo, vieron nuestro trabajo, yo esto lo dirigí con Tommy Cuartino, vieron nuestro trabajo y dijeron, les damos una guita, hagan lo que quieran. No era hacer un cortometraje, era hacer un video, un contenido para ellos. Tienen okay. un programa de nuevos creadores. Ahí estamos viendo el concepto de la propiedad de las relaciones. Bien. Mucho primer plano, ¿no? Sí, y empezamos a pensar con Tommy en su momento y apareció... Aparecieron como caprichos y cosas que nos gustaban. Entre ellos la comida, entre ellos temas que tenían que ver con la pareja. Pero empezamos a ver de qué forma encararlo y empezaron a salir cosas sueltas. No era un guión muy estructurado, no tenía una estructura clásica. Mucha en la imagen que estamos viendo en ecomedios.com tiene un protagonismo el Morphy importante. Ahí hay una postura de una mesa que es una mesa... Sí, muy deseable. Sí. A los que nos gusta mucho morfar, realmente esa mesa es como muy apetecible, está lleno de cosas riquísimas y unos primeros planos interesantes. Ahí aparece el agua. Sí, lo filmamos en Cariló. ¿Cuántos días de laburo? Fueron de rodaje en sí fueron 2 días. Uh-huh. Pasa que como suele suceder en estas cosas como más independientes, mi trabajo es filmar publicidad. Yo con eso vivo. Bueno, pero así también elaboraron todos los directores de cine del mundo, digamos. Primero hacemos cosas para pagar las cuentas, después hacemos lo que nos gusta. Y después hacemos lo que nos gusta. Obvio. Lo que tienes es que cuando te vas a hacer estas cosas, bueno... Jugás un poquito a Coppola ahí. Y es que es inevitable ponerte... ¿Qué te pasa? Viste, mi novia me ayudó con todo lo de la comida y la puesta de la cosa... mi viejo me dio la camioneta para ir a cosas. Mi mamá me hizo el catering, ¿viste? Pulmón. Pedro, mi hermano, el cocinero, todo me dio pulmón. Las tablas. Todo, es como todo se arma así y es divertido. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Es un desgaste de energía muy grande, pero bueno, nos fuimos, alquilamos por Airbnb una casa. No fue jefe de locaciones. Jefe de locación, producción, pospo.
Airbnb, una casa en Cariló. Elegimos a los actores. Ahí están Fede Nancho, sí. Nico Mateo, Dari Butric y Pau Capos, Viñez. Los cuatro muy buenos. Pero porque fueron elegidos a dedo. Fueron, viste, Fede nos puede dar esto, Dari nos puede dar esto. Como fue un casting hecho medio como así como sastrería, viste. Como, sí, fuimos, todo quirúrgico. A este, le dijimos, che, ¿estás para te esto? Gusta esto? Mirá, le dimos el guión, nos juntamos a leerlo. También un poquito de toda esa parte de atrás es muy lindo vivirlo porque no es un largometraje, ni mucho menos, pero uno trata de acercarse a esos tipos que admira. Como... Cuando ves el resultado, ¿es lo que querías? Vos decís, che, yo quería hacer un corto. Bueno, acá tenés, ¿era eso? Sabés que no. O sea, no porque el proceso es tan inesperado, tan cambiante es todo dinámico, el tiempo... Sí. Que si me decís, es lo que. Por ahí, mi respuesta no es lo que quería, no es lo que imaginaba, sale algo. Y en el medio, bueno, el título aparece en el medio del corto, ¿no? Es que se escribió con este título. Por eso suena tan raro y qué sé yo, porque fue como, bueno, hagamos medio como si fuese un ensayo, como un paper de medio estúpido de las relaciones, ¿viste? Ahí estamos viendo ese plano. Que a mí creo que es el que más me gustó, de la cuchilla picando el vegetal. Y después se ven unas bocas así medio transpiradas o medio jugosas, ¿no? Como sí. Que empieza a comer esa comida. El guión, mírenlo, obviamente el corto lo estamos viendo en ecomedios.com, después vamos a subir el link a las redes de la radio. Tiene que ver básicamente con una escena de... ¿Son dos parejas ellos? ¿Son parejas? Yo pensé que eran lesbianas las minas. Es, o sea, la verdad medio es que... Medio confuso, ¿viste? Eso. Se juega un poquito a ese a esa interpretación, porque tampoco en un punto no nos interesaba como definir ese tipo de cosas, como porque las minas en la playa se abrazan bastante, sí, yo cuando vi eso dije lesbianas, sí, yo soy bastante moderno, cuando vi dos minas que se abrazan dije son lesbianas. Sí, muy progre, sí yo soy, vengo del 2060. No porque viste, como queríamos hablar de relaciones, tampoco encasillarlo en una, en otra, okay. Pero sí como surgió algo que estaba interesante como el corazón del corto, que era esta idea de che, la persona que yo amo me pertenece un poco, ¿no? Sí, obvio. Viste, como decís, y el otro te dice, no, pará, ¿cómo te pertenece? Y vos decís, sí, pero viste, quiero que sea un poco mío. Yo la presento como mi señora, así que imagínate. Sí. Entonces aparece ese y decís, bueno, ¿hasta qué punto lo llevas? ¿Te pertenece el cuerpo de esa persona? ¿Te pertenece? ¿Qué pasa si eventualmente... Viste como las cenizas Viste, tengo las cenizas de mi marido en la mesita de luz. ¿Te pertenecen esas cenizas a vos por ser la pareja? Y en este caso, viste, lo llevamos... Bueno, ¿qué pasa si en un accidente de repente tenés un problema y se te amputa una parte del cuerpo y esa parte del cuerpo... ¿Tiene más derecho tu pareja que otra persona sobre esa parte? Y empezamos como, bueno, a ver... Filosofía pura. Son preguntas, porque eso, hoy... Eso es filosofía. Sí, sí. El sentido de pertenencia es una pregunta existencial. Totalmente, pero viste como lo que te deja el cine es como bajarlo a imágenes y decís, bueno, como no queda en un limbo muy intelectual. Es simplemente lo que ves. Es un interrogante. Y bueno, y son preguntas, porque obvio. Obviamente no hay ni una respuesta, ni pensamos, ni la queremos dar, ni sabemos darla. Lo que ves te gusta no era algo diseñado. Lo que ves te gusta. Sí, después, sí. Bueno, podría haber sido más, no sé, más o menos, lo que sea, pero es más o menos lo que vos querías. Sí. ¿Quiénes son los tipos que te nutren el alma a la hora de pensar en cine? Vos decís, che, la verdad que... Yo, por ejemplo, que no soy un tipo conocedor, soy clásico, yo, la verdad que Coppola a mí me parece un tipo que está en otra liga. O sea, sí. Yo no encuentro aburrimiento, ni límite, ni fatiga, por ejemplo, con El Padrino. Es una saga que la vi 15, 20, 30, 40 veces, todas. Y verdaderamente busco todavía hoy cositas, perlas, viste, tipos que pasan por atrás una vez, como Woody Allen, tipos que han hecho escuela. ¿Cuáles son los tipos que a vos verdaderamente te hacen crecer como director? O sea, que admirás, ¿no? Sí, no, o sea, ni hablar, los grandes maestros no se ponen en duda nunca. A mí, particularmente, los tipos que más me inspiran son los que
su trabajo no tiene tanta solemnidad, pero por una cuestión de afinidad, como que yo veo y digo, ¿cómo me gustaría hacer esa película? Yo, okay, El Padrino no lo podría hacer porque, o sea, más allá de la maestría que tiene al hacerla, no, esa temática y ese tono no van conmigo. O sea, a mí me... Sí, por un lado me gustan los temas negro serios, pero por otro lado me gusta el humor. Entonces hay directores que combinan esa cosa, sí, de claro, dramática con el humor, sin ser como una comedia de tirar tiros y coso, pero no sé, justo hace poco vi una película, la última de Paul Thomas Anderson, que es un director que es espectacular, que es un tipo que tiene películas muy dramáticas, pero tiene la capacidad de repente meter humor y incorporar actores de la comedia en situaciones dramáticas. Capo, desafíos, ¿eh? Y bueno, y lo escuchás hablar al tipo y genera unas cosas impresionantes. O Spike Jonze también es un tipo que lo veo mucho. Y son directores más contemporáneos. Son tipos que ahora por ahí tienen 50 años, 60. Jóvenes. Son tipos que todavía tienen mucho para hacer, pero están hace 30 años por ahí haciendo películas. Bueno, y... pero lo que decís está bueno en términos de que no son muchos los que pudieron hacer ese roleplaying de... O sea, De Niro, por ejemplo, sí. De Niro, sí, en El Padrino, te mira fijo y te caen los lienzos. Y después en Los Fockers se permite ser el suegro clásico, sí, noventoso, sí, sí, que te no sé, te ensucia la cosa, te mancha la comida, lo que sea. Pero no son tantos. Pacino nunca fue muy gracioso. No, totalmente. Tipo, Pacino, no, Pacino, punto. Joe Pesci, por ejemplo, fue el guardián de Mi Pobre Angelito y después fue Casino. Exactamente. Oh, ¿viste cómo? No, esa versatilidad es muy difícil de encontrar, difícil. Y obviamente estás nombrando tipos que marcan la historia, ¿viste? Sí. Después hay otros que son indiscutibles para la historia del cine, por ejemplo, Spielberg. Que escuchaba el otro día en un podcast una entrevista que él hizo ahora a West Side Story, sí, que es una película clásica o musical, hizo la remake, y no se cansa ese tipo, no se cansa de hacer películas, ¿viste? Y es un tipo que cambió la historia del cine, sí, y sí, imágenes, sí, sí, imágenes, sí, que cerramos los ojos y lo vemos a E.T. y vemos Jurassic Park, y vemos cosas que el tipo estuvo atrás y que nos marcan la niñez, ¿viste? Bueno, yo de Spielberg no te vi... El estudio de un plano secuencia que él hace, que es un plano de un minuto, o sea, toma que es un minuto y medio, que entra a la cámara, recorre todo el salón, y mostraban la preparación del tipo y la pasión con la que hacía ese plano. Y claro, es tal cual lo que vos decís, ¿no? Son tipos que siguen, a pesar de haber pasado su apogeo, siguen con la lógica única, la inventiva y la transgresión y la generación de cosas nuevas. Bueno, yo no sé quiénes son hoy los futuros capos, pero... Tom Hanks, yo creo que es un tipo que va a tener un lugar en la historia del cine. Yo, sí, creo que no es normal Tom Hanks. Sí. Otro que es comedia, terror, te hizo llorar. Sí, totalmente. Hay algo igual, son dos mundos que son bastante diferentes, el del actor y el director. Sí. El actor tiene mucha más exposición y de alguna forma no tipos como Tom Hanks que ya ese tipo es productor. Todo. Lleva los proyectos para donde él quiere y sí, todo, sí, obviamente. Sí, 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 sí. Pero... El actor de alguna manera depende de ese llamado, obvio, del director. Y por otro lado, el director, si no genera su propia cosa, no tiene trabajo. Entonces, son dos mundos muy diferentes. El actor, por ejemplo, tiene una exposición tremenda. Y eso es muy difícil para una persona. ¿Sostenerlo? La exposición en cámara y después en el mundo. ¿Ves hoy tipos que sean los futuros Coppola o los futuros De Niro o los futuros Pacino? ¿Ves chiquitos que vos decís, chiquitos quiero decir 40, ¿no? Sí. Que vos digas, che, este flaco lo que hace no es normal. Este flaco, si sigue así, es Pacino, es De Niro, es... O sea, sí, hay en el mundo un par de pibes que... Están en otra. Sí, justo hay un pibito, un chico de Estados Unidos que se llama Timothée Chalamet. No lo tengo. Que te muestro la foto y lo vas a reconocer, que es un pibe que está, lo están agarrando todos los directores buenos. Hay gente de moda, ¿eh? Y sí, y te das cuenta porque Zendaya, sí, que es otra, es la protagonista de una serie que se llama Euphoria, lo mismo, está en cada película, y no es que lo agarran los de Marvel. No, lo claro. Lo agarran tipos. De culto, sí, sí. Ahora hay un director... muy, muy bueno, canadiense, que hizo ahora Dune, una película, La Duna,
y es un tipo bueno de verdad ese. Uh-huh. Y agarra a estos dos chicos, claro, que son... Zendaya salió de Disney, de una serie de Disney, y ahora está puesta ahí. Entonces, viste, como que se ve quiénes son los que les pones la cámara. Obvio. Ahí, se quedan parados. Bueno, y... el otro día veía a Julia Garner, esta chica que está en The Ozarks, en la serie de Netflix, que ahora hace Inventing Anna, la serie de Netflix. No la vi. Es soberbia. La ves y yo no soy muy de series, pero me la recomendaron y me enganché. La desprecio, la odio. Lo logra absolutamente. Es una chica que es como, me parece que va camino a recorrer ese sendero de las minas que llegan para no ser moda, sino generar un camino propio. Sí. Che, 9:42 en la mañana. ¿Ya llegó la banda de Tibio, no? No, todavía no. Tenemos unos minutos más todavía. ¿Te parece, Javi, si cortamos, me das 2-3 minutos de Ross Stewart o lo que vos creas mejor y volvemos a cerrar el programa con el ruso? Dale. Start to look at your nuts. Don't you look seedy? Can generosity bring you humility? So take a deep breath. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Girá! ¡Girá! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hit you when it's too late. Hit you when you're down. Últimos minutos de este diagnóstico mientras Marcelo Bonelli sigue al aire desde el 96. Bueno, cuando hablamos de cine, uno siempre tiene referentes del mundo, pero también nosotros tenemos una materia de laburo muy, muy importante. Acordate que estamos charlando
con Franco Lombatti de cine este viernes. Y yo me pongo a pensar en los tipos que a vos te mueven de la Argentina, porque los que somos simplemente consumidores, promedio o bajos en mi caso, bueno, sí, existe Campanella, existe... ¿Quiénes son los tipos que vos decís, che, estos flacos están en otra liga? ¿O son los tipos que te despiertan, que te inspiran? ¿A quiénes admirás aquí? Mirá, hay directores que fueron fundantes también acá en el cine, como Leonardo Fabio, que es indiscutible, ¿no? Uh-huh. Es como... capo. Es un tipo que cambió muchas cosas. Surgió a principios de los 2000 lo que se llamó el nuevo cine argentino, la nueva ola, no me acuerdo ahora el término, pero gente como Lucrecia Martel. No la tengo. Bueno, ella es impresionante, las películas son... ¿Qué hizo? No tengo idea, no sé ni quién es. Ella hizo una película que se llama La Ciénaga, sí. Después otra, Cabeza de Elefante. Mirá. Hizo Sama, la última que hizo. Nada, son viste, genios del cine. Un tipo que seguro conocés, Damián Cifrón. Sí, claro. Simulators. Bueno, él es un genio. ¿Es un genio? Sí, él es un genio. Después, obviamente, no sé, a mí me gusta mucho lo que hace Luis Ortega. Es un tipo que hizo El Ángel, por ejemplo, pero antes de eso era un tipo que venía filmando mucho, películas de más bajo presupuesto. Hay mucho talento acá. Obviamente comparás la producción argentina con otros países y no hay forma de competir. Bueno, pero ahí también supongo que, como en todo en el mundo, debe tener mucho que ver la rosca, ¿no? El lobby. Yo no creo que Argentina nunca haya hecho una película merecedora de ganar el Oscar a la mejor película. Pero también es una realidad. Sos un país tercermundista, que dependés de la vía de desarrollo de otros lugares, con productoras que dependen de la guita, que llegan con cheques de afuera. Digo, no es simplemente el tipo que hace los mejores planos con los mejores actores y un gran guión. No, no. Para, eso recién empieza. Totalmente. Después tenés un recorrido. No, pero sí hay una cultura de la... en especial en el cine industrial, que vas a países como Estados Unidos y... Un actor, como todos estos actores que hablábamos, por ejemplo, vos lo ponés a bailar a Timothy Chalamet y sabe hacer tap, sabe bailar, sabe tocar el piano. Pero porque es una cosa cultural, es como que los actores, los directores, hay una hechura que es muy superior, pero porque ya hay una cultura de muchos más años que acá. Cuando te digo la época dorada del cine, no sé, ves películas de Busby Berkeley, que son unos musicales monstruosos, así con cientos de personas en escena, y acá todavía estaban luchando que se escuchen los diálogos, por una cuestión de cómo avance. Llega de avance, de desarrollo tecnológico y económico. Entonces, es obvio que acá, técnicamente, la industria va a ir un poco más atrás, pero por una cuestión lógica. Bueno, uno el de los tipos está acá igual. Bueno, por eso, uno de los tipos que evidentemente acá tuvo muy poca notoriedad y se encontró muy cómodo allá fue Santaolalla. Sí. Santaolalla acá no fue un tipo próspero, tuvo laburo, pero laburo más que nada la música. Sí, pero viste, está bueno el caso porque es como un eslabón en una maquinaria gigante donde él llevó una cosa muy artesanal a la música del cine. Entonces, de repente agarró un charanguito y se lo puso a tocar adelante de un micrófono y los tipos flasharon porque venían de John Williams, de la Filarmónica de Nueva York. Y de repente un pibe haciendo tigiritín, tigiritín. Fue un catalizador de algo nuevo. Y la gente lloraba y decía, claro, porque llevó esa cosa artesanal que tenemos nosotros a un aparato gigante. Entonces, de esa forma funciona. Es difícil cuando todo es así llevarlo a una escala. Obvio. Cuando todo es un poco más obvio. Artesanal, llevarlo a una escala más grande es difícil, pero bueno. Sí, y también lo que veo es que mucha gente que hace cine en Argentina insiste con alguien que yo creo que es un debate perimido que tiene que ver con el costumbrismo. Argentina no puede seguir haciendo películas costumbristas, ya está. O sea, Luna Avellaneda fue en el 2005, no sé cuándo fue. El hijo de la novia fue en el 2013. Ya está, digo, no podemos seguir haciendo el pibe de barrio que está sentado en la vereda. Pero ¿sabes qué? Eso es algo
que depende de la forma y el tono en el que lo haces, porque en un punto ves el Festival de Cannes del año pasado y el ganador es una película costumbrista. Tal cual. De otro país, contada de una forma especial. Nueva. Sí, y sin caer en lugares comunes. Okay. Pero mostrando... Yo creo que el problema no es mostrar las costumbres de un país. Yo me imagino haciendo mi película y obviamente voy a mostrar cosas de mi país, de mi ciudad, de mi barrio, de mi familia. Lo voy a mostrar y en un punto es costumbrista esto. Y, sí, sí, y también pero... es evolución, porque los escritores, o sea, yo escribo, ¿no? Y yo no puedo escribir la vida de un albañil croata todavía. Tal vez cuando termine mi primera novela y publique la séptima haga la vida de un albañil croata. Pero hoy día... Y bueno, yo tengo, no sé, mi infancia en el barrio, la mina que te gustaba y no te da bola, yo qué sé, claro, cosas más mundanas. El tema es en qué tono lo contás. Si, si vos vas a esos temas y te pones en el lugar de, a ver, voy a escribir el tango y la cosa, y no. Chata. Porque vos no eras el tipo que en los 50 pateaba los adoquines y no sé qué. No, tu forma de que te guste una chica fue otra. Obvio. Fue en la matiné de Caixs. Obvio. Entonces, sí, tu lugar para contarlo es ese, no es Boedo en el 40. Y bueno, entonces, lo interesante de ir para adentro es como empezar a encontrar esos lugares y contar tu historia, pero desde ese lugar. Cuando vos vivas del cine... Que es evidente que debe faltar poco. ¿Hay un tema en tu cabeza que vos digas, yo cuando haga mi ópera prima y quiero que sea un tema, no sé, el feminismo, el deporte, el amor, la muerte, la Argentina, Croacia, ¿qué te gustaría? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Lo tenés escrito? Mirá, tengo escrito un guión que está en proceso eterno, porque esas son cosas que por ahí lo filmo en 20 años, no lo sé. No se trata de un tema del que yo haya dicho, ah, mirá, quiero escribir de esto. Me gusta más el proceso de que vayan saliendo cosas. Okay. Sí, te puedo decir que obviamente tengo inquietudes, tengo por ahí lo que te hablaba de esta cosa de tono, más que si me preguntás, ¿va a ser una cosa dramática o muy seria? No. ¿Va a ser terror? ¿Va a ser género? No. Probablemente tenga cosas de humor, tenga una impronta visual muy fuerte, porque es de donde vengo también. Te podría decir eso, pero una temática en particular no imagino haciendo una temática política de protesta, no. Qué problema, ¿no? ¿Qué tal? Disculpame, estamos hablando de cosas serias. Y es mi programa todavía, no. Son el 55. Sí, pero pensé que lo ibas a robar. ¿Qué haces vestido así? ¿Por qué? Porque ya seguís con el bronceado. ¿Vos que estás muy serio vestido? ¿Estás con una remerita negra? ¿Por qué todo el mundo? ¿Qué pasa con las remeritas negras? No sé, usted seguramente estaba hablando de cosas importantes y llego yo. No, una boludez. No, me estás contando qué es lo que viene del cine en el mundo. Vos obviamente estás con, ¿no? El asesinato en la Calchaquí. ¿Por qué Rodríguez Larreta, todos sus funcionarios, Pedro Paulín, Francisco Colombati, Gustavo Tubio, porque si no vos te importa un carajo, porque como sos famoso, no saludás, no das por sentado que uno te conoce. Muy bien. Yo lo conozco al chico, alguna vez lo vi. Escúchame, Rodríguez Larreta, todos sus funcionarios, vos, ¿por qué usan remeras negras? ¿Qué pasa con el tema de las remeritas negras? En el caso de Larreta es por la panza. Y apretaditas. En mi caso, apretaditas. En el bracito. Sí, una cosa rara. No, esto es por... no sé. Esto me ha picado una abeja algo. No tengo... ¿Estás yendo al gimnasio o no? ¿Qué gimnasio? Por eso. No. ¿Qué mostrás? No tengo tiempo para ir al gimnasio. Le tendría que pedir a alguno alguna clase de gimnasia, pero no tengo tiempo. Pero, no, en mi caso, hoy fue porque hacía un poco de calor, venía en bici y no quería transpirar. Y como no tengo reunión pegada, pues yo siempre vengo bien vestido porque tengo reuniones. Ajá. Hoy no tenía, entonces vine con la bici y me permití este desastre. ¿Pero se dieron cuenta de esto? Sí. Pero bueno, viste que llega... Cuando ves a un tipo como Larreta con una remera negra, es porque... Es raro. Estuvo de moda hace 5 años sí, por ahí, sí. y viste como que llega a retardar, como claro, va a aparecer con chupines. ¿Quién le dijo a Larreta que está re piola y va a traer votos, y, digamos? Bueno. Que todos sus funcionarios parezcan el ejército, uno sí. de los ejércitos de no sé qué no lado sé de la o Guerra sea, de las Galaxias. No está mal igual para mí, ¿eh? Es como...
La idea no está, no está mal. Es como... ¿Por qué no crees que no está mal? Hay un... A mí me hace ruido. A mí, ¿sabes qué? Me distrae. Todo lo que me distraiga, si un funcionario público me está contando algo y yo me estoy distraído porque los tipos están vestidos de negro, que parecen realmente hombres de negro, pero yo digo, vienen los aliens atrás a comérselos. O sea, hubo cambios que sumaron. Porque cuando a Macri le arrancan el Tegobi y la corbata... Bueno, pero... Macri tuvo un cambio en su fisonomía. Pero eso es para un tipo... Fue el cambio de fisonomía para los tipos de entre 40 años, 35. Claro, pero todos esto dejamos de usar la corbata, es verdad. Total, pero esto todavía para mí es más atrás. Es para que lo vea un pibe de 18 a la reta y lo sienta un poquito piola. Más cerca. No sé si qué piola, porque no va a ser, ¿no? Yo creo que no sirve. Señor pelado con remera. Yo creo que no, claro que no sirve. Pero un poquito, para mí, hay un tema de imagen que está bien trabajado. Obviamente, no te voy a decir como la reta se viste bárbaro, no te lo puedo defender. Ahora, vos pero... una cosa. Pero aparte digo, si la reta se viste bárbaro, ¿por qué los demás? Porque eso es lo que me causa ruido. ¿Quién es el político que más jóvenes mueve? Milei. Traje y corbata. Sí, y un pelo alocado. Carpetita, traje y corbata, cara de culo, cita teoría económica. Porque ustedes... Es casi, ¿no, chicos? Es casi un personaje. Es una morada. Es como una... Pero bueno, tipo claro, se pone un traje y corbata y te sienta 45.000 chicos rosarinos a escuchar teoría económica un domingo, flaco. Sí, vos te pones el disfraz de ninja y no juntás 100. Claro. No es simplemente la imagen. Pero claro que no es la imagen. Cosa, con lo que contamina, con lo que transmitís. ¿Vos pensás que si Cristina mañana se pone una minifalda y un coso, trae el voto coso de los chicos? No sé. Cristina es una señora de vestido, caro y anillo de oro y un rol de presidente... Que convoca a los mismos tipos hace 30 años. Sí, y en el medio fue más flaca, más gorda, más prolija, más... Hablando de Cristina, me causa mucha gracia cómo da vuelta a todo, ¿no? Mandó un video hermoso, bien editadito y demás, diciendo que atacaron su despacho a propósito. Como si los descerebrados que tiraron piedra ayer supieran dónde carajo está el despacho de Cristina en el Congreso. El sniper de las piedras, ¿no? No lo saben ni los periodistas, te tiraron piedra. Y si tu despacho es el más caro, digamos, ubicado, que da afuera, y te lo rompieron todo, bueno, pero a ver, me tiraron contra mí y seguro que estaba Macri entre los que tiraba piedra. Una cosa que no entendí es... Tiréme con el ridículo, porque es una cosa... ¿Vos viste el video? Sí. Parece Coppola. Sí, editado. Ahora, ¿vos siempre tenés cámaras por si entran piedra? No. No sé, me llamó la atención. Muy bien editadito, muy bien hecho. A veces la CIDE manda gente a tirar piedras a una ventana concreta, ¿viste? Para armar causas. Siempre tenés cámara 4K enfocando la ventana por si entra en piedra. Pero aparte, a mí nunca me pasó. ¿Sabés el tiempo que lleva editar ese videíto, armarlo, hacerlo bien? Toda la noche. Preguntar al Topo Rodríguez, todo sin dormir. Tristan Bauer, todo el equipo. Bueno. Me están apuntando. Sí, te quieren echar. Bueno, que la pases bien. Buen fin de semana. Sí, ¿qué haces no tomes, fin de semana? ¿Eh? No, trabajar. Lo que hago siempre, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va a ser? Muchachos, el diagnóstico se termina. Gracias, Fran. Muchas gracias, Pepo. Un placer. Tenés el corto para ver de Fran. Perfecto. Lo veremos. Y escuchamos críticas. ¿Cómo no? Dale. Con todo gusto. Chicos, buen fin de semana. Chau, Javi Martínez. Gracias. Será hasta el lunes. Dale. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.